pues muy buenas noches y seguimos aquí en el programa del Beso de Judas. Un programa, como ya sabéis todos, ya lo conocéis, durante esta semana ya, una semana íntegra para todos los cofrades y todas esas personas que creen en esta fecha y creen en Dios, ¿no? Que le encanta este tiempo litúrgico. Bueno, pues ahora aquí en este programa El Beso de Judas, ya el último programa, ya esperando ya el año que viene con nuevas iniciativas y nuevos emblemas, que bueno, que tenemos muchas ganas de volver, y hoy tenemos aquí a la concejala de Seguridad Ciudadana, como es Lidia Infante. Lidia, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Andrés Jesús. Bueno, Lidia, ¿qué tal te encuentras? Pues muy bien, muy a gusto, encantada de estar aquí una vez más con vosotros, porque aquí una se siente como en su casa, así que esperando pasar un rato muy agradable hablando de una tradición tan bonita como la Semana Santa, y una Semana Santa tan bonita como la que tiene Boyullo. Bueno, muchísimas gracias por sentirte así de agradable como en casa, que eso es lo que pretendemos, y al fin y al cabo es lo que pretendemos para llevarle también a todas esas personas que lo mismo puede vivir en cualquier parte del mundo, y gracias a ello lo están viendo, ¿verdad? Bueno, Lidia, mi primera pregunta en el día, en la noche de hoy, es preguntarte que cómo has vivido tú en tu casa la Semana Santa. Bueno, pues en mi casa la Semana Santa, además, lo primero que yo creo que de la Semana Santa vivía en mi casa era el olor, eso, los inciensos tan típicos que tienen muchas casas de Boyullo, y por ejemplo tiene la ciudad de Sevilla, pero si vas a Sevilla las calles huelen a Semana Santa. Azar, ¿verdad? Azar, muy bueno. Y tú dices, ya se nota que aquí llega la Semana Santa, pues aquí en Boyullo y en mi casa pues pasaba un poco lo mismo. Es una semana que siempre vivíamos con mucho anhelo, con mucha alegría. Yo recuerdo de pequeña como mi madre y mi padre nos llevaba a ver esas hermandades y esas cofradías por la calle. Recuerdo incluso siempre cómo me levantaba de madrugada para ir a ver la madrugada, y cómo veía esa Veracruz con esas cadenas y esas cruces que llevaban también antiguamente esos nazarenos que iban con esas cruces. Entonces, una semana para mí muy bonita, muy emotiva y muy entrañable, que yo he vivido siempre en mi casa de una manera muy especial. Bueno, Lidia, siendo concejala se puede ver también la Semana Santa de diferentes maneras, ¿verdad? A mí me gustaría preguntarte cómo estás viendo este año y vistas también atrás la Semana Santa de Boyullo del Condado. Bueno, pues respecto a lo que es mi concejalía y a la seguridad, yo siempre creo que se vive de una forma con más responsabilidad, de que todo salga bien, de que no haya ningún incidente, de que en caso que haya algún incidente estén todos los dispositivos que están en funcionamiento, actúen acorde con esa necesidad, esa tienda lo más rápido posible. Y es una semana en la que, como bien dice, se espera que discurra con normalidad, como suele ser, que no haya ningún incidente, y donde tenemos a toda nuestra policía local puesta al servicio del municipio para que todo transcurra con normalidad. También en el centro de salud tienen un dispositivo preparado en caso de que haya alguna emergencia, que tengamos que atender a alguien o algún nazareno o alguna persona que lo necesite. Entonces, tranquila, porque sé que estamos en manos de buenos profesionales, pero siempre se vive con un poco más de responsabilidad de que pase todo sin ningún incidente. Bueno, ¿crees que la Semana Santa de Boyullo estará muchísimos años garantizada aquí en esta ciudad? Por supuesto que sí. Además, tenemos unos jóvenes en Boyullo que sienten bastante esta tradición y que son bastante cofrades y que apuestan, todas las hermandades tienen un grupo joven que apuesta bastante por seguir con esta tradición, y yo creo que está garantizada, yo creo que de por vida, vamos, que nuestra tradición, además, hay que cuidarla. Es una semana que aquí en Boyullo tiene muchísima repercusión a todo nivel provincial. La Semana Santa de Boyullo es un referente de la provincia, y yo creo que está más que garantizada. Ya te digo, tenemos unos jóvenes que desde las distintas hermandades están empujando fuerte y apuestan por esta semana grande, y seguirá siendo siempre una semana que Boyullo vivirá en la calle, como Boyullo solo sabe vivir, lo que es apoyando y estando siempre con sus hermandades y con sus cofradías en la calle. Lidia, ¿y cómo crees que se podría potenciar aún más la Semana Santa de Boyullo? Bueno, potenciar más, yo creo que para potenciarlo es fundamental que se inculquen los valores que tenemos en los jóvenes. Yo creo que de eso sí se encarga bien las hermandades, que también desde el ayuntamiento y desde otras instituciones se apuesta
por seguir con las tradiciones de nuestro pueblo. Yo, hablando en una reunión de concejales que teníamos, Pablo, el concejal de Cultura, me decía que este año se había apostado también por colaborar, tanto como el año pasado, en la impresión de los carteles de Semana Santa, como en ese concierto que tuvimos de la banda de música, porque la música es fundamental también, es otra parte fundamental de esta cultura de la Semana Santa. Entonces yo creo que debemos estar ahí, que tenemos que apostar, y para potenciar eso, tanto desde las instituciones como de inculcar estos valores a nuestros hijos, a los más pequeños, pues de eso también hace una gran labor las hermandades y sus grupos jóvenes, como anteriormente había dicho. Entonces yo creo que inculcando esos valores siempre va a estar ahí esta semana. Bueno, ¿y desde tu concejalía cómo está yendo todo respecto a la seguridad ciudadana? Pues como ya te he comentado anteriormente, el dispositivo de seguridad está preparado para que se aumente el número de policías en la calle esos días, para que todo transcurra con normalidad, y esperemos que como todos otros años no haya ningún incidente, y en caso de que lo haya, pues se pueda solventar sin ningún tipo de problema. Y Lidia, ¿qué crees que le falta a la Semana Santa de Bollullo? ¿Qué creo que le falta? Bueno, yo, a mí es que me gusta mucho la lo Semana tiene todo, Santa. ¿Verdad? Lo tiene todo, porque además yo suelo moverme mucho también entre la Semana Santa de Málaga, que el año pasado, no, el anterior, estuve en Málaga con el cautivo de Málaga. Y ahí se porta con tronos, ¿no? Creo que sí, son creo con que va. Tronos y me causó un... Es muy bonito. El cautivo de Málaga es impresionante, y si ya tienes la posibilidad de ir detrás del cautivo con esa cantidad de personas que va, también es impresionante. Entonces, la Semana Santa de Bollullo yo creo que no le falta nada, porque es propia, igual que la de Málaga es muy típica, la de Sevilla es nuestro referente, y la de Bollullo yo creo que no le falta nada, al revés. Creo que siempre tiene ese empuje, esas ganas de crecer, de innovar. De hecho, crecimos en número de hermandades, vamos a continuar creciendo también en número de pasos, cuando salga también la Virgen que acompaña a nuestro Padre Jesús del Prendimiento. Entonces yo creo que a la Semana Santa de Bollullo no le falta nada, porque lo tiene todo, que es lo fundamental, son las ganas de la gente de seguir apostando por esa Semana Santa. Tiene como esa singularidad, ¿verdad? Esa peculiaridad que regenta en la Semana Santa de Bollullo, ¿verdad, Lidia? Sí, además nuestra Semana Santa desde luego no tiene nada que envidiarle a otros pueblos. Yo, como he dicho antes, creo que somos referentes en la provincia de Huelva, que tenemos una buena Semana Santa que se puede comparar con la de Jerez, que también es bastante importante, y con la de Huelva capital, porque tenemos unas imágenes y tenemos unas hermandades que saben, se lo toman muy en serio, saben sacar muy bien esos pasos a la calle, saben guardar ese orden, ese respeto. Entonces yo creo que a la Semana Santa de Bollullo no le falta nada, porque tiene mucho empuje, tiene mucha ilusión, tiene muchas ganas, y es una Semana Santa que sabe estar en la calle. Lidia, me gustaría que mandaras un mensaje a toda España, a toda Andalucía, para todas esas personas que nos están viendo actualmente, que es un canal internacional, como ya sabes, que es a través de internet. Me gustaría que le mandaras un mensaje para que viniera aquí a la Semana Santa de Bollullo, para que la disfrutara, para que viera esta Semana Santa única en Andalucía, ¿verdad? Entonces sí que me gustaría, ahí tienes tu cámara, para mandarle ese mensaje a todas las personas que nos están viendo. Bueno, pues yo desde aquí, a todos los que nos ven desde sus casas, que gracias a internet hoy en día llegáis a todas partes del mundo, estén donde estén esos españoles, esos andaluces y esos bollulleros y bollulleras, pueden seguir nuestra Semana Santa, y a los que están por aquí cerca y tengan la posibilidad, que vengan a verla, que es maravillosa, que todos los días tenemos algún paso en la calle, que si el tiempo lo permite saldrán todos, y que es digna de ver y es digna de disfrutar. Así que Bollullo es un pueblo que acoge a todo el mundo, a todos los foráneos que vienen a Bollullo con los brazos abiertos, donde se sentirán como en casa. Tenemos muchísimos sitios donde poder visitar, y sobre todo unas imágenes en la calle espectaculares, unas bandas de música dignas de disfrutar, y que vengan y que lo disfruten con nosotros, que merece mucho la pena. Bueno, Lidia, antes de finalizar, ¿te gustaría añadir algo más? Pues nada más eso, que disfrutemos de esta Semana Grande, y que muchísimas gracias a todas esas hermandades que hacen posible, y a todos esos hermanos que hacen posible que se pongan un año más estos pasos en la calle, y todos los bollulleros y bollulleras podamos disfrutar de ellos. Pues nada, así será, y muchísimas gracias por haber venido, Lidia, a este nuestro programa de Semana Santa del Beso de Judas. Y bueno, y tiene la puerta abierta, como siempre, de Canal 5 a tu entera disposición, para contar todo lo que quieras respecto a la actualidad de Bollullo. Pues muchas gracias nuevamente, y que sigáis haciendo esta labor que hacéis, porque lleváis muchísimas cosas a aquellos bollulleros que están fuera y no pueden estar aquí en esta semana, que seguro están disfrutando con las imágenes que ofrecéis. Pues muchísimas gracias, y esa es nuestra intención. Nada, muchísimas luego. Gracias.
Bueno, a todos vosotros disfrutáis de la Semana Santa de Bollullos Par del Condado, y ahora a continuación, para despedirnos de este último día que ya estamos aquí en este plató, ahora vamos a hacer una especie de publicidad con este spot publicitario que han realizado nuestra casa, nuestro equipo, nuestro Canal 5, y a continuación volvemos aquí en El Beso de Judas. Colabora también muchísimo con la Semana Santa de Bollullos Par del Condado. Una semana mayor en el que Bollullos se viste de gala para recibir a todos esos nuestros titulares aquí en Bollullos Par del Condado y recrear la pasión de Cristo. Una pasión que Bollullos lanza a la calle con un gran trabajo y un gran esmero durante tantísimo tiempo, durante los 365 días del año, incluso el mismo día que sale, están trabajando todo y cada una de las hermandades de Bollullos Par del Condado. Hoy aquí finalizamos este programa dando las gracias a todas esas personas que nos están viendo, que nos están siguiendo y que por supuesto estáis apostando por Canal 5, por una televisión que gracias a esta televisión se está viendo la Semana Santa a través de manera internacional. Estamos apostando por Bollullos de una manera inconmensurable. Todo para vosotros, para que todas esas personas que por la invitación y por cualquier suceso que le haya pasado en su vida tenga y pueda ver su Semana Santa, y por eso nosotros se la acercamos de alguna manera u otra. Ellos lo pueden estar viendo esta Semana Mayor aquí de Bollullos Par del Condado. Muchísimas gracias a todos y sin más dilación, nos vemos el próximo año 2000.
18 con el beso de Judas.